barrio apartado en la ciudad. Nació un niño humilde de condición y fue creciendo entre odio y el rencor. Y en aquel corazón solo existía maldad. A los 12 años tomaba licor, robaba en las esquinas sin parar. En su mente solo existía matar. Él se quería vengar de quien lo abandonó. Su madre se fue cuando lo tuvo y de su padre tampoco supo más. Él no entendía su pasado oscuro porque ninguno no lo quiso jamás. Él decía que no tenía futuro, un vagabundo nunca tuvo un lugar. Y consumía vicios todo el tiempo, nunca pudo asistir a un colegio. Lo rechazaba la sociedad. Apenas tenía 14 años, siempre cargaba un arma en sus manos. Su mirar reflejaba maldad. Y en las noches lloraba solito en el silencio y nadie le daba un consuelo. Su vida era un gran tormento, nadie escuchó su lamento. Nadie escuchó su lamento. Tiempo tal vez él vive así y fue creciendo más su parecer. Tenía muchos tatuajes en la piel, sin la droga en su ser ya no podía vivir. Muchos querían matarlo con afán, pero algo hubo que no lo permitió. Pero un día una bala le atravesó el cuerpo y él pensó que será su final. Pero el Dios que está sobre los cielos tenía unos planes para con el varón. Una señora fue a recogerlo, entró a su casa y la herida le curó. Él tenía un lunar junto a su cuello y la señora enseguida se lo vio. Ese hombre era el mismo pequeñito que ella abandonó en aquel ranchito. Sus lágrimas caen sobre él y el hombre despierta en el instante. Y ella le decía: yo soy tu madre. Y él llorando no podía creer. Y escucharon una voz dulce desde el silencio: me ha permitido este encuentro, pues tú vas a ser mi siervo. Predicarás mi evangelio, pues tú vas a ser mi siervo varón. Predicarás mi evangelio, pues tú vas a ser mi siervo varón. Predicarás.